Hola, bueno, aquí tengo un MP3 con cámara espía. Este MP3 toma fotografías y toma video. Las fotografías son en formato JPEG en 1280x960. El video lo graba en formato AVI en 640x480, 30 fotografías por segundo. Es compatible con cualquier versión de Windows y reproduce audio en formato MP3. Bueno, aquí tenemos el producto. Este es el MP3. Bueno, aquí está el lente donde va a empezar a grabar. Este es el lente. Desde aquí vamos a controlar lo que es la cámara y la música. Todo desde aquí. Aquí tiene el botón de reset por si se llega a trabar la cámara. Aquí tiene la entrada para memoria micro SD de hasta 8 GB. Estas son memoria micro SD. Y aquí tiene el jack para conectar los audífonos u el cable USB de 2.5 milímetros. Aquí está el micrófono. Incluye sus audífonos de 2.5 milímetros y el cable USB de 2.5 milímetros para conectarlo a la corriente eléctrica y se recargue. Tiene una batería de litio, entonces es recargable. Aquí están sus manuales para que puedan leer todas las especificaciones de la cámara y cómo funciona cada parte de esta cámara. El funcionamiento de esta cámara es muy sencillo. Como es recargable, lo único que tienen que hacer es conectar el cable USB al reproductor MP3 y con el propio cargador de su celular lo conectan y listo, se va a empezar a recargar. Lo primero que tienen que hacer es introducir una memoria micro SD, como había dicho, de hasta 32 GB. Se introduce de esta forma. Aquí. Listo. La memoria ya está dentro. Lo primero que tienen que hacer es prender la cámara. ¿Cómo se prende la cámara? Bueno, se deja presionado el botón de play, el del centro, durante 3 segundos hasta que vean un LED parpadear por aquí adentro. Listo, como vieron, ya hay un LED. Bueno, parpadeó un LED. Eso significa que la cámara está prendida. Ya que la cámara está prendida, tiene varios modos. El primer modo es para tomar una fotografía. ¿Cómo tomamos una fotografía? Solo tenemos que presionar el botón de volumen, el que tiene el signo de menos. Ahí es donde nosotros tomamos la fotografía, le damos un clic, va a parpadear y eso significa que tomó la fotografía. Podemos tomar otra fotografía. Listo, tomo una fotografía. Obviamente la está tomando por el lente de aquí. Para grabar un video es con el botón de más, el de subir volumen. Le damos un clic al botón de más y listo, ahí está parpadeando. Eso significa que ahorita ya está grabando video nuestro MP3. Ok, ya que terminamos de grabar el video, tenemos que salvar el video. ¿Cómo lo guardamos? Bueno, volvemos a presionar el botón de más y listo, dejó de parpadear. Eso significa que ya se guardó. Entonces es grabar video. Después de que ustedes terminen de grabar video, tienen que guardarlo. Listo. ¿Por qué lo tienen que guardar? Porque obviamente para que se guarde en la memoria micro SD y no se llegue a perder su video. Tiene un pasador para que se lo cuelguen, ya sea en una mochila, en la playera, en la camisa, un saco, donde sea. Bueno, para reproducir música es muy sencillo.
primero, anteriormente ustedes tuvieron que conectar su memoria micro SD a la computadora y meter la música en una carpeta que dice Sound. Ahorita les enseño cómo meter la música a su memoria micro SD para que puedan reproducirla aquí. Bueno, para reproducir la música lo único que tienen que hacer es conectar los audífonos. Una vez conectados los audífonos, lo único que tienen que hacer es presionar play. Otra vez. Y listo. Cuando se pone en azul, significa que está en el modo MP3. Entonces, ahorita ya está en modo MP3. Pueden subir o bajar el volumen de la canción. No va a tomar fotografías en este modo. Solo va a subir, bajar volumen, cambiar las canciones o pausarlas o ponerles play. Entonces funciona como cualquier otro MP3. Y para regresarlo al modo cámara, lo único que tienen que hacer es dejar presionado el play durante 3 segundos. Listo, ya se regresó al modo cámara. Para volver a regresar al modo música, vuelven a presionar el play hasta que se ponga en azul. Ya se puso en azul y empezó a reproducir la música. Bueno, ahora veamos cómo meter la música a la memoria micro SD y cómo ver los archivos que ya tomamos anteriormente, ya sea fotografía o video. Bueno, para meter la música lo único que tienen que hacer es meter su memoria micro SD a la computadora y estas carpetitas se van a generar solas. El MP3 les va a hacer las carpetas. En la carpeta de audio ustedes van a meter su música. En la carpeta de imagen van a aparecer las fotografías que ustedes tomaron. Y en la carpeta de video van a aparecer los videos que ustedes grabaron anteriormente. Entonces es muy importante que la música esté en esta carpeta de audio para que ustedes puedan reproducirla sin ningún tipo de problema. Y bueno, esto fue todo. Este fue el MP3 con cámara espía. Y pues hasta aquí. Gracias.